¿Qué tal, chicos y Herier? Bienvenidos a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance. Hace por lo menos un mes, creo, que no traigo ningún episodio de este videojuego. Me he tomado un descansito, ¿vale? Después de casi 500 vídeos y más de 1000 horas, he dicho, venga, vamos a parar un poco. Sé que era la serie más vista de mi canal, sé que era la serie que más cariño le tenía a la gente, y lo sigue siendo, espero. Pero yo estaba ya un poquito quemado, ¿vale? Llevaba, cuando la subía a diario, llevaba un tiempo ya bastante cansadete, ¿vale? No harto del juego, ni Dios mío, quiero dejar, no. Tampoco quemado, porque jugaba muchas partidas al día, algunas, no las, o sea, algunas las grababa o no servían, lo que sea. Hacía directos casi todos, bueno, casi todos los días no, hacía bastantes directos en YouTube de Isaac, en fin. Hubo mucho contenido de Isaac, diario. Me esforzaba por encontrar mods, personajes, contenido especial, contenido bastante original de mods y demás, para traerlo al canal y traer siempre variedad, ¿no? Y estaba un poquito quemado. Y dije, venga, voy a parar un poco, voy a empezar a subir vídeos de otras temáticas, vídeos de primeras impresiones, demos, ampliar el abanico, ¿vale? De Only Indies. Y creo que ha ido bien, ha ido bastante bien. No es consecuencia el éxito de esos vídeos el haber dejado a Isaac, evidentemente. Un segundito. Vale. Perdona, está mirando el móvil, una cosa importante. El éxito de esos vídeos no es consecuencia del haber dejado el Isaac, evidentemente. Simplemente, pues, hay vídeos y juegos y demos y primeras impresiones que gustan más que otros y se reflejan las visitas. Yo, por ejemplo, hace poco subí el vídeo de Anno Mutationen y el de, por ejemplo, el de Souls. El de, ¿cómo se llamaba? Souls no, Soldiers. El de Soldiers lo petó, ¿os acordáis? El Metroidvania, que es muy bonito, lo petó, creo que va por 100.000 visitas o 80.000, no sé cuántas lleva. El de Anno lo subí hace 3 días o 2 días y tiene creo que 5.000. Y vídeos así, ¿vale? Que me lo subo, o sea, lo subo al canal diciendo, bueno, igual gusta, igual no. Y de repente uno lo peta, otro se queda en nada, otros petan un montón. Unos no los ve casi nadie, otros los ve 5.000 personas. Es muy random las visitas de este canal, ¿vale? Creo que el hecho de que sea un canal de variedad de videojuegos y no sea un contenido nicho único que la gente quiera ver cada día, hace que sea bastante impredecible las visitas que obtengo de los vídeos. Y por ejemplo, para tema patrocinios, tema promociones y demás, no puedo darle cifras concretas a marcas ni a nada porque no sé cuántas visitas va a tener un vídeo. De hecho, mañana tengo que subir un vídeo patrocinado de un juego que se llama Mechahammer, ¿vale? Que me encantaría que vierais, ¿vale? Me encantaría que lo pudierais ver para apoyarlo, ¿vale? Es un vídeo de primeras impresiones, de 30 minutos, 40 minutos, que tengo que hacer del juego, una promoción porque sale nuevo parche y demás. Y a veces no sé cómo cuantificar, ¿no? Lo que debo pedir a las marcas por esos vídeos porque no sé cuántas visitas van a tener. A veces subo un vídeo y tiene 500. Otro día lo subo, tiene 3.000. Otro, 10.000. Otro se viraliza, 80.000. Es como, ¿qué está pasando? Pero bueno, que eso, me encantaría que me ayudarais con el vídeo de mañana. Simplemente que lo veáis y le deis un like, ya está. No tenéis que registraros, no tenéis que hacer links en ninguna parte, ¿vale? Intentaré avisar mañana con tiempo. Os subiré un vídeo antes, supongo, o después, hablándoos de eso. Y para que lo veáis, ¿vale? Aunque sea un ratillo, lo veáis, le dejéis un like y ya está. Para que, joder, las empresas y las marcas que me contactan y me empiezan a pedir cosillas, pues vean que el canal pues tiene apoyo, ¿no? Que tiene una comunidad detrás sólida, bonita, grande y que se vuelca en estas cositas. Se llama Mechahammer el juego, ¿vale? Es un RPG distópico, estilo Fallout, un poquito, toma decisiones y demás. Está bastante guay, lo veréis mañana. Y nada más, ¿vale? Hoy vamos a jugar al Isaac. Simplemente quería comentaros un poquillo, pues, qué ha pasado estas semanas con Isaac. Si lo seguiré subiendo, si no. Yo voy a seguir subiendo Isaac en cuanto haya contenido que traer, ¿vale? Cuando yo me meto en la workshop de Isaac todos los días, buscando personajes nuevos, buscando objetos nuevos, cosas interesantes. Ayer, por ejemplo, metieron el parche en el que reworkan a Lázaro y hoy vamos a jugar con Lázaro. Y hay más cositas que ver. Pero mientras haya cosas que traeros y yo tenga motivación para hacerlo, os traeré vídeos de Isaac, ¿vale? ¿Tengo los mods activados? Sí. Estoy con la cuenta de Dead God, ¿vale? Y vamos a jugar con... ¿Dónde está Lázaro, tío? Aquí. Lázaro. Os recuerdo, cambios. Han cambiado totalmente a Lázaro. Ahora recuperas tu vida después de haberte muerto cuando cambias de piso. Solo pierdes un corazón al morir. Aumentan el multiplicador de daño al morir. Y si tienes Birthright, te da un boost como el Red Stew. Y no sé si hay algún cambio más que me estoy dejando, ¿vale? Curse of the Blind.
I'm walking on sunshine. Vale, pues entramos aquí. No está mal. Ah, bueno, han añadido, recordad que han añadido algo nuevo en Ashpit, así que vamos a bajar, vamos a hacer camino secundario. Samon. ¿Mon o Mother? ¿Cómo se llamaba? Mother, ¿no? Han mejorado sustancialmente las salas de... las salas malditas. Voodoo Head las mejora también. Ah, no, mentira, no mejoran las salas malditas. Han mejorado la recompensa que obtenías con Voodoo Head. Los pactos del demonio han cambiado ciertas cositas, algunos objetos. Los Camo Undis están mucho mejores. En fin, ha habido cambios, ¿vale? Intentaré probar la mayor cantidad de cosas posibles. Y si no, pues... veremos más vídeos más adelante, no pasa nada. Traeremos más contenido más adelante. Estoy muy, muy oxidado, ¿vale? Muy oxidado, así que, por favor. Bueno, doble trinket, no está mal. ¡Ay! Estoy muy, muy, muy oxidado, así que, por favor, tened paciencia. Y más si voy hacia Mother, ¿vale? Que es un camino, pues, complicado. No tengo nada. Ay, qué pesados estos negros. O sea... perdón. Las arañas, joder, las arañas negras, joder. Lo siento, ha quedado un poco out of context, ¿no? Hostia, ha quedado un poquito out of context. No era mi intención, la verdad. ¡Eh! Asqueroso. Feels like I'm walking on sunshine. Speed up. Vale, supongo que la sala secreta tiene que estar aquí, ¿no? Piro, 99 bombas. Te lo compro. Buena, Herier. Te lo compro. Feels like I'm walking on sunshine. Vale, pues te lo compro. Vamos a poner una bombita aquí. Vamos a poner otra aquí. Vamos a poner otra aquí. Me puedo llevar ese corazón azul. Puedo morir. Me podría suicidar. Y llevarme ese corazón azul. Bien. ¿Quién sabe? Igual había un Crawl Space. Nunca se sabe. Bien. Este es el de las baterías, ¿no? Vale, me puedo llevar algo de la tienda realmente, ¿no? Pam, 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 pam. Voy a llevar esto. ¿Converter convertía los corazones? No, eso era... vale. Converter convertía los azules y negros en corazones rojos. Es verdad. Feels like I'm walking on sunshine. El objeto oculto era descuentos de Steam. Vale, probamos la muerte y la resurrección. Se supone que cuando resucitamos ganamos 0,5 de daño también. No lo mencioné. Vale, ¿veis? Perdemos solo un corazón. Antes perdíamos todo. Antes, si no me equivoco, perdíamos todos los corazones enteros. Y resucitábamos con uno. Ahora resucitamos con una vida, pero con todos nuestros corazones. Bueno, con todos, menos uno. Lo cual es cojonudo, tío. Tenemos más multiplicador. Y ahora, al recuperar nuestro cuerpo vivo, tenemos un multiplicador de daño. Multiplicador no, perdón. Tenemos un más 5 de daño. Más 0,5. Joder.
Bueno. Me están dejando unos objetos de auténtica mierda, tío. Vámonos. Entonces, ahora deberíamos resucitar y ganar 0,5 de daño, ¿no? Correcto. Volvemos a tener las vendas de Lázaro y tenemos la vida por 1 y hemos ganado 0,5 de daño. Cuidado, ¿eh? Cuidado que Lázaro ahora es un personaje bastante fuerte. Porque podemos matarnos en todos los pisos que podamos mientras tengamos vida e ir acumulando. Ir acumulando. El de este analógico. Pues eso, ir acumulando, coño. Daño, ir acumulando daño. Vale, puedo matarme en la máquina de donación. Lo único que, claro, no puedes hacerlo infinito mientras no tengas vida, ¿sabes? Si tienes mucha vida roja, vale. Pero mientras no tengas mucha vida roja, no puedes hacerlo. Porque te vas quedando sin ella. ¿De qué vas? Tonto. Feels like I'm walking on sunshine. Me tengo las caderitas entrenadas, la verdad. Voy a comer mucho daño posiblemente en toda la run, porque tengo las caderitas bastante oxidadas. Las cosas como son, ¿eh? A ver aquí. El Beathrake de Lázaro, tú. Tenemos aquí el Beathrake de Lázaro. Cada vez que Lázaro resucita, más 7,2 de daño. Hostia, además tenemos el Red Stew. O sea, vaya combinación, ¿no? Parece hecho a posta esto. Vale, me gustaría llevármelo. Si no consigo dinero, rompo la máquina y ya está. Ahí va. Lo siento, es que estoy muy oxidado, de verdad. Estoy muy oxidado, gente. Estoy agilipollado, perdido. Nada, voy muy rápido, coño. Voy demasiado rápido, por favor, calma. Vale, tiene que estar aquí. Correcto. Feels like I'm walking. Estoy pesado, ¿eh? Más píldoras. I can see forever. Speed down. Health up. Bien. Bien, perfecto. Muy bueno. Muy bueno esto. Muy bueno. Reina de corazón. Un momento lo que tenemos aquí, papá. Vamos a llevarnos el Beathrake, ¿vale? Bueno, espérate, vamos a aprovechar el daño, tío. ¿Qué pasa, crack? Buena, Herier. Madre mía, el daño que comen con el creep. Tier delay. Y... ah, libro los pecados, qué asco, tío. No me gusta. Vale, hay que entrar ahí. Pero... Javier. Param, pam, pam, pam. ¡Ole! Dámelo, que es tier delay. Me viene bien. O sea, ya se me ha ido el daño del Beathrake. Joder, no me ha durado nada. Uff.
Param, pam, pam. Espérate, tenía por ahí un feels walk. Feels like I'm walking on sunshine, ¿verdad? Vale. Y además tiramos esto. Hacemos así. Un corazoncito más. Qué maravilla. Rains down. Otra vida hacia arriba. Joder, hoy el juego parece que está de nuestra parte, tío. Hoy parece que está de nuestra parte. Vamos a reventar a este tonto. Está de nuestra parte. Vamos a llevarnos el alma de Eva. Oh, esto. Hombre, esto nos da a volar. Nos puede venir bien. Prefiero esto, la verdad. Red Steel, no me haya el Red Steel. Vale. Vámonos. Recuperamos nuestro cuerpo. Ganamos 0,5 de daño extra. Está roto, ¿eh? El Lázaro ahora... Cuidado. Mucho cuidado, ¿eh? No creo que esté roto Lázaro, pero está bastante bien. Está muy, muy bien, tío. Me gusta bastante, mucho. Pam, pam, pam. Pero estoy atontado, perdido. ¡Pam, pam! Corazoncito extra. Vale. Igual no tuve que hacerlo porque perdería el... Uy, ¿esto qué era? Porque podría perder el pacto si me pegan. Ole. ¿Esto es la de la cárcel? A huge growth. Sangre del mártir. Vale, en el otro había Coyoinet, el del hielo, pero sangre del mártir está bastante guay. Huge growth está bastante potente, ¿eh? Esto creo que es volar y serafín durante solo 30 segundos, ¿eh? Ahora se me pasa. Buena. Efectivamente, hemos perdido. Por favor, para. Te odio. Te odio muchísimo. Ay, señor, cómo te odio, te detesto. Te repudio. Vida, bien. Yoshman invertida. Hace aparecer una máquina de restock. Podemos utilizar alguna sala secreta. No tengo llaves. Vale, ¿cómo podemos hacer esto? Huge Growth está muy bien para one-shotear algún boss, eh. Tío, el fuego blanco debería marcarse en el mapa. Creo que hay un mod que lo hace. Si no me equivoco. Pam, pam, pam. Uf. No, espérate. Voy a hacer una cosa, voy a llevarme Huge Growth al segundo, al boss. ¿Sabes? Al boss de aquí. Del espejo, quiero decir. Porque me puede partir la cara. Pum, pum, pum. ¡Cuidado! Aún tengo la resurrección, pero cuidado, ¿eh? ¡Eh!
Mira ese, con una garrapata en la cabeza. Sanguijuela, perdón. Llavecitas. Bien, no tenía. Muchas gracias. Un detalle, ¿eh? Me gusta mucho el dedo, ¿eh? Me gusta bastante este objeto. ¡Eh! Perique chupado. No está nada mal. Y una bomba de... ¡Madre! Y buena habitación esta, ¿no? Vale, la llave, primer trozo. Vamos a matar al boss, que es un objeto gratis. Es que como odio estas moscas, como las odio, tío. Uf, las odio mucho, ¿eh? No sabéis cuánto. Vale, ese corazón de alma lo voy a mantener. No voy a utilizarlo. ¡Huge Growth! Vale, muérete. Placenta. Joder, parece que el juego quiere matarme. Ah, pero ya no puedo matarme. Perderé el corazón azul. ¿Me merece la pena? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que aún así me merece la pena suicidarme. Y además, muchísimo dinero. ¡Ah, que se ha abierto! Vale, es verdad. Ahora cojo eso. Nah. No merece la pena, ¿verdad? A ver, puedo cogerlo y si muero, pues muero, no pasa nada. Ah, vale. Vale, lo que no quiero es morir aquí. Bien. ¿Otra vez tú, tontito? O sea, prácticamente te conviene morir en un boss. Pues ganas una cantidad de daño. Mira, y además con el penique chupado, vaya combo, tío. Muy OP. Mira, y recupero esto. Y... vale, reventamos aquí. Y puedo meter dinerito. Bastante bien. Hombre, puedo poner un restock aquí. Why not, ¿sabes? Mira, me puedo llevar esto. Momsky, compás. Voy a llevar esto también. Podemos reventarla. Oh, regalito y esto, qué pena. ¿Podría reventar la máquina y llevarme el regalo? Sí. Y vamos a hacer así. Vaya mid-max, ¿no? ¡Ole! ¡Ah, la red key! Hombre, no está mal la red key. No está nada mal. Pero no me la voy a llevar, ¿vale? Diréis, Geni, ¿pero por qué está roti? No, porque me obsesiono buscando la sala... la ultra secreta y... uf, qué pereza, ¿sabes? Me acabo obsesionando y estoy media hora buscando... no. Vámonos y bajamos luego en la siguiente, ¿vale? Vale. Perdón. Disculpad que mire el WhatsApp de vez en cuando, pero... cositas importantes. Nada grave, ¿vale? Son cosas, pues bueno, del día a día, pero importantes. Hemos ganado daño, ¿no? 7 tenemos ahora. Hombre, en parte por sangre del mártir también. Pero oye, está increíble. Está muy guapo el bufo, tío. Muy, muy guapo. Qué pasada de bufo le han metido. Es que Lázaro es un personaje que no te invitaba a jugar. O sea, no tiene ninguna mecánica divertida. Salvo resucitar y empezar fuerte desde el primer piso. Ya está. Pero por lo demás, es un personaje tan convencional y tan básico.
Dirás, no, bueno, igual que Isaac. Ya, pero es que Isaac tiene el D6. ¿Sabes? Que el D6 te hace cambiar las partidas. Vamos, increíble. Pero Lázaro no tiene nada, una resurrección, punto. Buena, Herio. Vale, si muero no echaremos de menos nada, ¿verdad? Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Hombre, la vida resucitó con un corazón. Tengo que tener cuidado, tampoco me puedo calentar. Lo bueno es que tengo placenta, ¿eh? Me voy curando poquito a poco. Placenta te cura medio corazón cada 30 segundos, quizá, o así. No me acuerdo qué ritmo. No sé qué ritmo tiene placenta, en verdad. O sea, no sé qué ritmo de curación tiene placenta, no, no me acuerdo. Vale, la sala secreta tiene que estar aquí, ¿no? No me hagas enfadar, ¿eh? ¡Ah! El pacto a la verga. Si me muero no pasa nada, ¿eh? Estoy jugando un poco YOLO porque no me preocupa morir. Bueno, pero tampoco quería morir así. ¡Ah, que no me muevo! Vale, cuidado, tú. Hay corazón allí, pero no puedo cogerlo. Me puedo ir a la verga, ¿eh? Vale. Me puedo ir bastante a la verga. No nos vayamos a la verga. The body. Vale. R The body. Ah, pero me mantengo los corazones que me ha dado The body. Vale. Lo siento por la trampiña, pero no quiero morir, ¿vale? He jugado muy a lo loco. Y la verdad que he inteado muchísimo. Pero no pasa nada. ¡Qué rico! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡10,50 de daño! ¡Qué pasada, tío! ¡Pum! Ah, no la ha dado. Head down. Bien, vale. Los tres corazones que me ha dado de body, pues que me los quiten ahora, me parece bien. Me parece justo, tío. Cofre eterno. Bien. Con la mom's key. Miosotis dorado. Creo que nunca me había salido. Ah, ya no me dan nada. Miosotis dorado. Qué bonito. Magic Mushroom. Bueno. Feels like walking on sunshine. Está bastante bien. Feels like I'm walking. El smelter, papá. Esto sí me gusta bastante. Algo así. Me llevo esto. Y estamos perfectamente. Vale, estamos muy, pero que muy bien. Feels like walking on sunshine. Joder. ¿Cuántos me vas a dar, coño? Solo quiero uno. Otra pi. Madre mía. El dedo lo que pega. El dedo quitaba creo que un 10% de tu daño, ¿puede ser? Curse of the Maze. No. Range down, speed down. Bueno. Lo voy a utilizar. Y ahí lo dejamos. Vale, vámonos a la verga.
Voy rapidísimo, tío. ¿Os dais cuenta que la velocidad de movimiento es el único atributo que tiene cap? Porque daño no tiene cap. Velocidad de ataque no tiene cap. El shot speed tampoco, rango tampoco, suerte tampoco. Toma. Pero la velocidad de movimiento sí. Vale, por favor, Ashpit. Ashpit, no, pero Ashpit estaba en mausoleo, ¿no? Vale, no eran minas, ¿verdad? ¿O sí? No me acuerdo. Sí. Eran minas o Ashpit, ¿no? Porque el otro era mausoleo y Yeyena. Sí, vale, pues ya no podemos ver Ashpit. ¿Qué habría en Ashpit? ¿Qué será lo nuevo que han metido en Ashpit? Pam, 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 pam. ¿Qué será lo nuevo que han metido, gente? Walking on sunshine. Ta ta tam. Pam, 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 pam. Vale, tengo que buscar la muerte, ¿eh? Voy a dejar ese corazón ahí. Opa. Vale. Tienda por aquí. Trinkets me vendría bien para aprovechar el smelter. Buenas, Herios. Bien, shot speed no está mal. Lo que tenemos aquí, la caja de alabaster. La caja de alabaster está bastante bien, Píldora health up. La vela negra. ¿Me llevo la caja de alabaster? Sí, ¿verdad? Porque total, si me salen... Si me salen trinkets, tengo dos espacios. Lo que necesito corazones de alma. Metrónomo. ¿Qué es esto? Fire Mine. No soy muy fan de Fire Mine por la explosión, porque muchas veces me hago más daño del que inflijo yo, ¿sabes? Ay, no tengo activado lo de la ruta de escape. No. Tengo que activarlo. No tengo activado lo de la ruta de escape. La secuencia está. Que es un coñazo, es aburridísima. Con un personaje que vuele, vale. Pero es que Lázaro no vuela. Pam, 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 pa, pa, pam. Hombre, tampoco tengo por qué hacer esto. Pues es una ruta normal hacia arriba. Pero bueno, ya que estamos. ¡Ah! ¡Dámelo! Nah, no puedo cogerlo. Pam, 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 pam. A ver, señora, échese un lado. No moleste. Haga la cola. Epa. Bueno, me ha tocado una ruta sencilla, ¿no? Menos mal, porque... Buenas, Herier. Una ruta sencilla, pero aún así es un coñazo.
La ruta de escape, esta es un coñazo, tío. Pam, 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 pam. A ver, la he liado. Pam, 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 pam. ¿Qué va, chiquitín? La que te doy, ¿no? ¿No veis el Fireman? Que no para de explotarme en la cara. Speed down. Pff, no voy a ir para acá abajo, gente. Paso, tío. No me apetece nada hacer Yeyena, mausoleo, toda esa ruta. Pff. He cogido el cuchillo, pues yo qué sé, pues me apetece. Speed down. No, suelta eso. No he muerto, ¿eh? Tenía que haber muerto hace rato. Es que tengo tanta vida que morirme ahora es un coñazo. Va, no importa por la... Ah, espérate, puedo coger esto. Que va para la Alabaster. ¿Y esto? ¿Y este Fatica es aquí? Bien, para la Alabaster también. No importa que reciba daño. Quiero morir, de hecho. Hacemos así. Pim pam. Soltamos eso ahí. Una putada ese Dead Cat. No puedo quedarme a un corazón. Ni de coña. Nah, no puedo. Vale. ¡Muérete, Isaac! Mira, hacemos combo con el penique chupado y con el Funny Pack. La riñonera, que te suelta cosas cuando recibes daño. ¡Ole! Ahí. Ese es mi niño muriéndose. Tienes bastante vida aquí. 17 de daño, papá. Vale, vamos rápido, ¿no? ¿Abre eso, te abro? Vamos a coger el tesoro y nos vamos, ¿vale? Pam, 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 pam. Larynx. Una pena. Objeto pocho. Madre mía. Por aquí. Tan, 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 tan. Vida. El boss por la izquierda, ¿no? Perfecto. Es que se voy muy fuerte, tío. Temperance. Te lo compro. Te lo compro también. La Devil's Crown. Ya no me hace falta. Au. Vale, me llevo esto. Ya terminamos la run, ¿vale? Resucito. Y tengo 8.85 de daño únicamente resucitando. Ojito, ¿eh? O sea, utilizando únicamente la mecánica. Bueno, la mecánica del personaje más Champion Belt más Blood of the Martyr, ¿vale? O sea que normalmente tendríamos ahora 6 o 7 de daño. Lo cual es una pasada. Porque hay muchas veces que no consigues objetos de daño, ¿sabes?
Hay muchas veces que no consigues objetos de daño. Es como, joder, estoy toda la puta run. Pero en cambio, con este personaje, con su mecánica principal, daño gratis. Pierdes corazones y tal, pero bueno, no importa, ¿sabes? No creo que seas tan desgraciado en una run de no tener ni daño ni corazones, ¿sabes? Mierda, me he encerrado yo solo. Pam, 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 pam. ¿Qué es esto? Strange. Hombre, esto me puede salvar el culo, ¿no? Pam, 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 pam. Gluck. Vale, corazón de alma. Bueno, espérate. Esto habría que romperlo, ¿no? Mira. Mira. My Murrun. Shot Speed. No me interesa Shot Speed. Está un poco mal el... ¡Uh, el Joker! Vámonos. The Body. ¿He resucitado? No. Me la juego aquí contra dos, ¿sabes? Pero mira, hago así. Qué mal he puesto eso. ¿Esa te la comes? Esa te la comes. Y esa también. Y esa también. Increíble, ¿no? Contra dos ángeles al mismo tiempo sin recibir daño. No seré yo un putísimo pro. Pa, pa, pam, pam, pam. Que luego decís que soy malo. Bueno, soy malo porque quiero. El Shot Speed Up también tiene cap. Parece que sí. Au. Parece que sí que tiene cap también el Shot Speed. Creí que no lo tenía. Solo me dan objetos de vida, ¿os dais cuenta? Solo me están dando objetos de vida hacia arriba. Parad, por favor. Stop. Un segundito, mis panas. Vale. Pa, pa, pam, pam, pam. Ranch down. Mira, el boss supuestamente está cerca. Supuestamente. Buenas, Herir. Pero puede no estarlo. A ver, por aquí. Vale. Parece que esté cerca. Pero en realidad no. Hemos sido engañadísimos. Tum, 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 tum. ¡Boom! El cuchillo pega bastante, ¿no? Alabaster. Que creo que me va a costar bastante completar Alabaster, ¿eh? Tiene pinta. Bueno, y a estas alturas morir creo que es contraproducente. Básicamente porque recibo un corazón entero de daño. Y si resucito y me pegan... al pozo. Tendrías que ir dejando corazones por ahí tirados. Buenas, Herir. Guardian Angel.
No está mal. Nah. Allí no vamos a ir, vamos a ir para arriba. Guardian Angel no está nada mal. ¡Qué frío hace! ¡Dios! Y qué pachorra me da cuando empieza a hacer frío. Hacia abajo. Bien. ¿Y tú? Buenas, Herion. Qué poco daño hago. Expecta. Toma. Quiero coger eso. Buenas, Herit. Nena ni mu expecta. Yo creo que esta runa está ya vista para sentencia, ¿no, chicos? Bueno, ese ataque. No me acordaba de él, la verdad. Me encantan los bosses en este juego que tienen fases, tío. ¿Sabes? En plan Mega Satán, Mother, Isaac. Me mola, tío. Me mola que tengan fases. Buena, Herier. Parece que lo hago a propósito, pero no. Simplemente soy malo, tío. ¿Ves? Simplemente soy malo. Y tengo los reflejos de un abuelo de 97 años. Me falta daño realmente, me estoy dando cuenta, ¿eh? Igual en chest voy a pasarlo mal. Tengo la impresión que en the chest ahora mismo lo voy a pasar bastante mal, ¿eh? A menos que muera y me cubre y demás. Vaya objetos de mierda, tío. Vaya objetos de mierda. Muere. Pa 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 pa. Otra vez feel like walking on sunshine. Hermano, me han dado 57 pastillas de eso. Qué pesado eres, conquista. Vale. Debería dejarme morir, chicos. Si veo algún corazoncito por ahí, me dejo morir, ¿vale? Hostias. Ah, esta es la versión que recibió el rework, ¿no? Que creo que sus ataques son más rápidos, pero tiene menos vida. Bueno, lo de que tiene menos vida, igual se lo han inventado, ¿no? Porque... Buenas, Herier. Buenas, Herier. Este es nuevo. Esta variante es nueva, ¿eh? Esa variante de boss es nueva, porque también han introducido nuevos campeones para los bosses. Otros colores.
Entonces, no me cabe duda de que ese es nuevo. O nunca lo había visto, la verdad. De color negro. Bueno, gris. The Lovers, gracias. Vamos a dejarlo ahí. Busquemos el suicidio. Que está muy bien, la verdad. I can see forever. Madre mía. Vale, mátame. Bien. Y ahora te reviento. Ahora procedo a reventarte la cara. Y vamos a llevar esto, 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 esto y esto. Ahora soy una bestia, ¿no? Después de haber resucitado, soy un puto animal. Este es nuevo también, nueva variante. ¿Pero qué hará? ¿Qué hará este variante? Este campeón. El Nikito azul. ¿El Nikito azul de qué era? Ah, el podrido, ¿no? ¿Qué va, chiquitín? Pam, pam, pam. Y se finí, my boys. ¿Qué es este portal? Ah. Por un momento, ¿vale? Por una milésima de segundo dije, esto es nuevo. Y es el puto Lil Portal. Has roto mis ilusiones, bobo. Uy, si tuviera daño penetrante aquí, algún brimstone o algo así. ¿Qué hay aquí? The Piper. Podría ser Mega Satán, pero me da mucha pereza, chicos. De hecho, yo quería acabar la run arriba. Otro portal, la madre que te parió. ¿Puedo acabar la run, bobo? ¿Me dejas? Puto portal, tío. Déjame en paz ya. Vámonos. Está muy roto Lázaro. A ver, tampoco está tan roto, pero está muy, pero que muy bien. Muy, pero que muy bien, tío. Me gusta bastante. Me gustan los cambios. ¿Alguien sabe lo de Aspid? ¿Alguien sabe qué han introducido ahí? Me gustaría saberlo, la verdad. Nada, poco más. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad apoyarlo con un buen like. Y mañana eso, que subiré un vídeo patrocinado, gente. Me encantaría que lo vierais. Se llama Mecahammer. Y nada, subiré también un vídeo hablando de ello por si es más cómodo, ¿vale? Un vídeo en plan blog hablando sobre los patrocinios y algunas cosillas que quiero traer al canal, a ver qué os parecen. Y eso, que muchas gracias, dejad un buen like, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.